Buenos días y, como siempre, <coughs> gracias por acudir a la convocatoria del Consejo de Gobierno de los, de los jueves. Y también, como siempre, destacarles algunos expedientes que hemos aprobado en la mañana de hoy. El primero, y empezando por la Consejería de Empleo, un expediente. Se trata de tres líneas de subvenciones por un importe que supera los 5.800.000 euros. Que forman parte del plan de empleo local para este año, para 2019. La primera línea va a destinar o destina 1.400.000 euros para contratar 140 jóvenes desempleados menores de 35 años a través de las diputaciones provinciales y municipios de más de 20.000 habitantes. La segunda línea. Destina 1.480.000 euros para contratar 148 jóvenes desempleados menores de 35 años que además sean preceptores de la renta garantizada de ciudadanía a través de municipios de más de 5.000 habitantes. Y la tercera y última línea eh, se dirige a la contratación de 300 desempleados de cualquier edad, beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía a través de municipios de más de 5.000 habitantes. Y a esta línea vamos a dedicar 3 tres mil, tres, tres millones de euros. Tienen en, el, en la nota de prensa que les hemos preparado qué cantidad recibe cada municipio, etcétera. etcétera. Cambiando de, de consejería y pasando a la consejería de familia, cinco expedientes. El primero son tres subvenciones a Cáritas de Castellón, a Cáritas Bejar. Y a Cruz Roja Española para financiar los gastos derivados de la realización de programas y actividades destinadas a la protección a la infancia e inclusión social en nuestra comunidad. Esto está vinculado a la red de protección y apoyo a las personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social y económica, y el importe de estas tres subvenciones supera los 4.300.000 euros. El segundo expediente de esta misma Consejería de Familia e Igualdad. Se trata de una subvención directa dirigida a la Asociación de Padres de Personas con Autismo y o Trastornos Generalizados del Desarrollo de Zamora para la construcción de un centro de día para estas personas con esta patología. El importe es un millón de euros. El tercer expediente de esta Consejería es una subvención al Ayuntamiento de Valladolid. El importe supera los 460.000 euros para financiar las estancias temporales en el centro residencial para personas mayores de titularidad municipal. El cuarto de esta consejería, hemos aprobado el apoyo al programa de becas Fundación Secretariado Gitano Luis Sáez, financiándolo con 30.000 euros a través de una subvención a la citada Fundación para favorecer la continuidad y el éxito de mujeres gitanas que quieren continuar con su formación universitaria a través de estudios de posgrado. Y el quinto y último de familia, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, es una subvención, el importe en este caso 50.000 euros, a la Asociación de Parkinson de Burgos, destinada a colaborar en la financiación de las obras de construcción y equipamiento de un centro de día para las personas con esta patología. Cambiando de, de, de consejería y pasando a la Consejería de Agricultura y Ganadería, dos expedientes. El primero es una inversión de 3 millones de euros para obras de infraestructura rural en zonas de concentración parcelaria de las provincias de León, Zamora y Soria. Luego tienen en la nota de prensa el detalle de cada una de las provincias. El segundo de esta misma consejería es una subvención de 100.000 euros para el desarrollo del máster en gestión de empresa agroalimentaria, el MBA en dirección de empresa agroalimentaria y el programa integral de gestión de empresas agroalimentarias que se realiza en la Universidad de Salamanca. La, estos tres programas formativos, los, como ven, están dirigidos todos la, al sector agroalimentario. Y en la edición que se está desarrollando este año, han contado o están contando con la participación de 37 alumnos. Lógicamente, la subvención va a la Universidad de Salamanca. Cambiando de, de consejería y pasando a la consejería de sanidad, cinco expedientes. El primero es una inversión de 5 millones y medio de euros al Centro de Atención Telefónica de Urgencias Sanitarias, el 112. El segundo, es la aprobación de un gasto para suministros y servicios para la actividad sanitaria habitual valorado en casi 1.500.000 euros. Los cuatro expedientes van destinados a las gerencias de León, Valladolid, Salamanca y Segovia. El tercero, de la Consejería de Sanidad, de nuevo es una subvención, el importe algo más de 870.000 euros para fomento de incorporación estable de investigadores y apoyo económico-financiero a la labor que realiza el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca. El cuarto es una subvención al Instituto de Estudios de Ciencia de la Salud de casi medio millón de euros para colaborar en la financiación de los gastos derivados de su labor en el fomento de la investigación sanitaria en la comunidad y de su labor habitual para formación sanitaria. Y el quinto de esta misma Consejería de Sanidad es una inversión de algo más de 330.000 euros para adquirir el equipamiento informático necesario para el seguimiento y la atención a la adherencia de pacientes crónicos. Cambiando de Consejería y pasando a la Consejería de Educación, les destaco o destacarles un expediente. Se trata de una inversión... De 910.000 euros para la contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución, elaboración de maqueta, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un nuevo conservatorio profesional de música en Zamora. La inversión total prevista supera, superará los 14 millones de euros. Cambiando de. Consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tres expedientes. El primero, una subvención al Ayuntamiento de León para el Palacio de Congreso de León, el importe 625.000 euros. Esta es la décima concesión de subvenciones que realiza la Junta para la construcción de esta infraestructura, para la construcción del Palacio de Congresos de León. Y con ella su aportación, la aportación de la Junta, asciende ya a casi 26 millones de euros. El segundo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es una subvención directa de 150.000 euros a la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente, para que ésta, a su vez, realice actividades en el ámbito empresarial que pongan en valor la rehabilitación energética de los edificios. Y el tercero y último de esta Consejería de Fomento y Medio Ambiente, hemos autorizado la firma de un convenio entre el Consejero de Fomento y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Macotera, en la provincia de Salamanca, para obras de adecuación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales. Está presupuestado en 412.000 euros. La Junta aportará para esta edad, para esta estación depuradora, el 80%, el Ayuntamiento el 20% restante. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de cultura y turismo, dos expedientes. El primero es una subvención, el importe 400.000 euros, a la Diócesis de Palencia para colaborar en la restauración de bienes, dotación de elementos expositivos e instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto cultural Campos del Renacimiento en la provincia de Palencia. El segundo. De esta Consejería de Cultura y Turismo es una subvención por un importe de 30.000 euros a la Federación de Deportes de Montaña, bueno, es Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de nuestra comunidad para la preparación, organización y ejecución del programa Castilla y León Siente para el año en curso, cuyo objetivo principal, lo conocen ya del año pasado, es evitar los accidentes y siniestros en los, en los deportes de montaña. Ya para finalizar, dos expedientes de la Consejería de Economía y Hacienda. El primero, hemos aprobado un paquete de, de subvenciones por un importe de 1.600.000 euros a las 14 cámaras de comercio, industria y servicios de Castilla y León. Y también, lógicamente, en el paquete entra el Consejo de Cámaras de Castilla y León para financiar las funciones público-administrativas que le atribuye la normativa. Si recuerdan, el pasado 14 de diciembre aprobábamos la tan deseada ley de cámaras y con esto damos respuesta en parte a aquella ley que se aprobó en diciembre a finales del año pasado. Y el segundo es una subvención, el segundo de la Consejería de Economía y Hacienda, de 650.000 euros al Ayuntamiento de Ávila para financiar mejoras en las infraestructuras y dotaciones del polígono industrial Las Herbencias de titularidad municipal. He dejado estos dos expedientes de la Consejería de, de Economía y Hacienda al final, primero, para decirles que ha estado en el Consejo de Gobierno, para decirles que a pesar de lo que dijo Óscar Puente ayer, ha estado en el debate de la SER. Ayer Óscar Puente decía que, que no entendía esto de los debates, que, que se ocultase la candidata, que... Que, que, que utilizaba, llegó a decir, ideas peregrinas para no acudir a un debate. La idea peregrina era no acudir al Consejo de Gobierno, según... En cambio, él por la tarde no fue un debate por acudir a un, a un Congreso de Abogados. ¿Dónde está la idea peregrina? Ayer criticó a nuestra candidata, la candidata del Partido Popular, perdón, a la consejera de Economía y Hacienda, porque decía que no acudía a los debates, que no acudía a los debates. Y que utilizaba ideas peregrinas y excusas eh, de mal pagador para no acudir a los debates por el debate de hoy de la SER. Ha estado en el debate de la SER. Y ha estado en el Consejo de Gobierno. Pero, hombre, decir que es una excusa de mal pagador acudir al Consejo del Gobierno para no ir a un debate, ha hecho lo posible por ir y ha ido. Y ha estado puntual a las 11. Y él, por la tarde, el mismo día que había criticado eso, no acudir a un debate de servicios sociales, no acudió porque tenía que ir a inaugurar el Congreso de la Abogacía. Eso que, ¿cómo se llama? En mi pueblo, peregrino, peregrina. Mire, eh, ya lo dije el otro día y lo vuelvo a decir hoy. El único que hasta ahora no ha acudido a debates y siempre de política social ha sido Óscar Puente y el Partido Socialista. Ayer hubo un debate que convocó y era un debate abierto con los ciudadanos, una agrupación que se llama Red Delicias. Oscar Puente sabe dónde estaba ese día. Era para hablar de servicios sociales de un barrio tan importante como Delicias. Estaba promocionando la candidatura en Cantabria, lo pueden ver, es buscar los periódicos. Estaba en Santander promocionando al candidato del Partido Socialista de Santander. Ese día hubo un debate en el barrio de Delicias propiciado, impulsado por red de licias. Él que va a todo no estaba. Ayer tampoco estuvo. Era más importante ir a el debate, perdón, a la inauguración del Congreso de la Abogacía. Mire, y ya termino con esto. Miedo a los debates, el Partido Socialista. Castilla y León es la única comunidad autónoma, la única comunidad autónoma que tiene regulado por ley los debates autonómicos. No pudimos regular los debates locales por, por la propia autonomía local, ¿no? pero sí por ley los debates autonómicos. ¿Saben lo que votó el Partido Socialista? No a esa ley. Votaron no a esa ley. Eso sí es tener miedo a los debates y eso sí es esconderse uno de los debates. Pero quería quedar, que quedase eso claro. Ha estado en el Consejo de Gobierno y ha estado en el debate, en las dos cosas. Y a partir de ahora quedo a su entera disposición para lo que deseen formularme. Sí, entiendo que de lo que ha dicho ahora, entonces, eh, la candidata del, del Partido Popular al Ayuntamiento Pilar del Olmo acudirá a todos los debates que, que quedan pendientes. Vamos a ver, acudirá. Los debates no puede ser una subasta, como está siendo. Si usted mira la agenda de debates, en su medio hay, creo que dos o tres, no me acuerdo, cada medio, es decir, al final no hay días para todos los debates, porque son ustedes... Son los colectivos, son los vecinos. Es decir, mire, acudirá a casi todos los debates que pueda acudir. Es que hay debates que se producen el mismo día, el mismo debate, en dos sitios diferentes. Pero es que la candidata tiene equipo. Es decir, el gobierno municipal está el alcalde y está el equipo municipal. Parece que, que la lista del señor Oscar Puente la quiere esconder. Tiene equipo la candidata. Y para eso haces un equipo para acudir a todos los debates que haga falta. Y hasta ahora siempre se ha acudido. Ni nos hemos ido a Santander, ni nos hemos ido a inaugurar ningún congreso. Ojo, los dos, qué curiosidad, qué curioso. Los dos debates en que ha faltado el que va a todo, eran sobre políticas sociales. Sí, pero quizá el, eh, el hecho de que sea candidata y siga siendo consejera... Eh, provoca este tipo de situaciones, no, no sé si se ha planteado en algún momento dejar simplemente el, pues, el puesto de consejera y ser solo candidata. Pero vamos a ver qué es más importante acudir a un debate. Para eso tienes un equipo que gestiona una consejería. Hombre, si me quieren decir ustedes que para acudir a todos los cientos de miles de debates, a todos los importantes está acudiendo ella unas veces y otro su equipo, pero es que es el equipo el que también concurre a las elecciones. Cuando uno no tiene equipo le esconde, le tapa, le oculta. Claro, ayer en este que les digo, que hablaba de servicios sociales, cuando se enteraron que iba Marta, la viceconsejera de la Consejería de Presidencia, eh, que es una mujer que ha gestionado servicios sociales, cambiaron. Iba a ir José Antonio Otero de la candidatura y cambiaron por... La actual concejal que ha llevado los servicios sociales. Claro, es que para eso tienen un equipo. ¿Qué pasa? ¿El, ¿El gobierno municipal es el alcalde y nadie más? Yo creo que cuando presentas la lista es porque confías en tu equipo. Pero si, si para acudir a los debates, múltiples debates que hay, en, en otros sitios no hay ninguno. Hay que dejar de ser consejera. Ya lo dijo ella, hasta ella aguantará todo lo que la permita la ley, se lo decía otro día, o la permitan sus fuerzas. Pero lo importante es que ella ha he hecho el esfuerzo para estar en los dos. Cuando ayer se dijo que no iba a estar, y se han cansado de repetirlo, ¿eh? una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Decía que el, que el PSOE a, a nivel regional, porque es la ley del sector de alto cargo, no quería debates y, sin embargo, hace cuatro años sí que se convocó al entonces candidato a un debate y no debatió con nadie porque estuvo Luis Tudanca solo. Ya, ya, pero eso fue a la Casa Revilla, si lo recuerdo yo. ¿Se imagina que yo ahora cojo y digo, convoco en la cafetería, en la cafetería de enfrente un debate con no sé quién? Eso es poco serio. Pero cuando ha habido que votar, si había debates o no… Si queríamos debates en esta comunidad, ¿qué votó el Partido Socialista? No. No querían debates. Votaron en contra. Eso de decir, como ocurrencia, pues yo le espero en la Casa Revilla, que es lo que dijo? Eso es poco serio, ¿eh? Bastante poco serio. ¿Y por qué le esperaba a él y no a otros candidatos? Eso fue muy poco serio. Es de las cosas más frívolas, y mira que es difícil. Decir esto, ¿no? De las más frívolas que he visto ya Tudanca, hecha. En la Casa de Revilla te espera un debate. Pero votaron que no a la ley del Estatuto Alto Cargo, donde estaban los debates. Porque saben ustedes que la ley electoral dice que podrá haber debates. Aquí lo hemos regulado por ley, la obligación de que haya debates. Votaron que no. Votó el PSOE que no. ¿Quién tiene miedo a los debates? El que vota que no el que deja un debate por ir a un congreso de la abogacía el que deja un debate para irse a santander a darse un paseo por no sé por dónde sería no para promocionar al candidato del partido socialista ese es el que tiene miedo a los debates votaron que, que votaron que no estaban de acuerdo votaron que no a la ley Votaron que no. No presentaron ninguna proposición de ley solo luego para los debates. Votaron que no. ¿Qué, les, ¿Qué no les gustaba de esa ley? ¿La limitación de mandatos del presidente? ¿La limitación de mandatos de los consejeros en la misma consejería? ¿Las puertas giratorias o los debates? Si estuviesen tan contentos con el debate, inmediatamente presentas una proposición de ley de dos artículos y ya está. Tenido tiempo, no votaron que no. Llegaron a decir que era inconstitucional. Tire de boletín de las cortes las cosas que dijeron en aquel debate. <coughs> que era inconstitucional esa ley. ¿Por qué? Porque tiene el miedo a los debates. Le da pánico a Oscar Puente. Eso sí dice: ah, tiene miedo porque no la conoce y, y la ocultan, pero hace mal porque no la conoce, la conoce poca gente. Si el problema de él es que le conocemos muchos, ese es el problema de Oscar Puente que cada vez le conocemos muchos y mejor. parece que de otro debate, de los debates a cuatro en concreto, se haya excluido a Izquierda, se haya excluido a Izquierda Unida. De ese debate a cuatro ellos dicen que, es, que ha sido una interpretación no de la exclu ley excluyente y no han no, recurrido a la Junta Electoral. Y no, no la Junta ha dicho lo mismo. No se les ha excluido. Ni la Junta Electoral tiene criterios siempre, con ley que regule debates como en Castellón o sin ley, que regule debates, siempre tiene criterios. ¿eh? Y se lo basa en los resultados de las elecciones anteriores, elecciones similares, ¿no? Eso siempre ha sido así. Es decir, eh, el, el, el órgano, el, el Consejo Asesor, como lo quieran llamar, que está formada por, por compañeros suyos, no hay ningún responsable de la Administración, decidió hacer una consulta, aunque la ley era clara, porque la ley dice... Que deberá haber dos debates durante la campaña electoral entre los candidatos de las formaciones que tengan grupo parlamentario. La ley es, es clarísima, pero a pesar de todo, los, los, sus compañeros solicitaron a la Junta Electoral que se lo clarificase. Y la Junta Electoral ha dicho que sí, que, que es que no tenían que estar. Pues es que no lo no ha dicho ni el Gobierno ni la ley, lo ha dicho la Junta Electoral. Pero como pasó hace bien poco. En, en los debates nacionales. No es nada especial. Le recuerdo que una televisión privada quiso eh, llevar al debate, en vez de cuatro, a cinco candidatos y dijo la Junta Electoral que no. Y es una televisión privada. No sé por qué aquí le sorprende. Si encima nosotros tenemos regulado por ley, ¿quién debe debatir? Ellos lo que señalan es que lo que dice la ley es que es obligatorio que esos, grup, esos partidos con grupo parlamentario intervengan, pero que en principio ellos consideran que no excluye, por eso dicen que han recurrido a la Junta Electoral y sí que no, 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 esgrimen que en su caso sí que tienen representación parlamentaria significativa. No, que, vamos, que la, ley, la ley es muy clara. También votaron que no, porque les gustaban poco los debates. La ley es clarísima, no es lo que dicen. La ley ya no es lo que dice la ley. Hay que leerla. O no que, ellos dicen, ¿no? Pero pues lea, lea, la ley, si es muy clara. No es lo que ellos dicen, está escrita, está publicada, lleva años en vigor. Tan, tampoco les gustaban mucho los debates, porque votaron que no. Pero no es lo que dicen ellos, es lo que dice la ley. Y luego lo que ha dicho la Junta Electoral. Si aquí la Junta de Castilla y no León no ha dicho nada más que mandar una ley al Parlamento para que hubiese debates. Sí, yo quería preguntarle por otro asunto. El sí. Consejo Comarcal del Bierzo esta mañana ha mostrado su decepción y estupefacción, dicen, porque la Junta no ha aprobado el nuevo convenio después de cuatro años de negociaciones y hablan incluso de, de cachondeo eh, por parte de la administración autonómica. No, no no conozco esas declaraciones, pero mire, no. Hemos estado negociando gran parte de la legislatura mejoras en el convenio para el Consejo Comarcal del Bierzo. Lo que pasa es que había ha habido cuestiones que ha ido hemos tenido que ir puliendo. Eh, en principio, bueno, ellos pretendían eh, algunas cuestiones que conllevaban una inversión grande, potente, y que no podíamos hacer frente. No podíamos hacer frente. El convenio está prorrogado, o sea que no hay ningún, ningún cachondeo, hay convenio y está mejorado. Y ya cuando hemos conseguido llegar a un acuerdo, que ha sido pues, hace dos semanas o tres semanas, y hemos cerrado el convenio, antes de firmarlo se tiene que reunir... Un consejo asesor, así se recoge, que es eh, Consejo Comarcial eh, del Bierzo, Diputación, creo, y Junta de Castillón. Y en las fechas que estábamos, hemos entendido que no era el mejor momento, pero, pero vamos, ningún problema hemos tenido en mejorar el convenio y el que tenemos preparado para, para firmar, yo creo que sustancialmente mejora al antiguo. De hecho, está pre preparado, pero no creo que importe mucho que se forme que se firme el 12 de mayo el 17 o el 10 de junio digo yo no creo que afecte mucho porque el convenio actual está en vigor y siguen recibiendo la financiación para las competencias que recoge el convenio en vigor ¿Hable ahora de Juan Vicente Herrera como uno de los valores a tener en cuenta durante toda la campaña electoral y que le pongan como, como ejemplo de de gobernabilidad permanentemente. Me, me, me parece lo normal. Me parece lo normal. No, no hay nada que valorar. El, el presidente Herrera ha sido presidente de esta comunidad muchos años, ha sido presidente del partido muchos años y, y parece lógico y sensato y me parece muy positivo que eh, eh, el presidente actual, Alfonso Fernández Mañoco, le utilice el mejor sentido de la palabra durante la campaña electoral. Faltaría más. Y además, encantado el presidente Herrera de hacerlo y el presidente Alfonso Fernández de Mañoco de hacerlo también. Me parece que es normal. Sí, pero es una manera de redundar en el, en el lema que tiene la campaña de centrados en Castilla y León. ¿no? Vamos a ver, el Partido Popular de Castilla y León siempre ha sido un partido centrado, siempre ha sido un partido centrado. Ahí están nuestras políticas. Es decir, hemos dedicado. El mayor esfuerzo presupuestario a qué? A los servicios públicos esenciales, los que configuran el Estado de Bienestar. En todo momento, en épocas de bonanza, en épocas de crisis, en época de salida de la crisis, siempre. Y en ese gobierno, en esos gobiernos del Partido Popular centrado hasta Alfonso Fernández Mañacú como consejero, no sé por qué le sorprende. Es decir, y, y hemos estado centrados también a la hora del diálogo. Hemos propiciado el diálogo político. Cuando teníamos 53 procuradores, propiciamos y sacamos adelante muchas leyes, muchas iniciativas, buscando el diálogo político. Fíjese qué mayoría teníamos. Hemos impulsado y hemos propiciado el diálogo social. Es decir, el Partido Popular de Castilla y León siempre ha sido un partido centrado. Y Alfonso Fernando Mañuco está en esa línea. Pero es que es del partido, ahora es presidente, pero es que ha sido del Partido Popular de Castellón, ahora es jefe, por decirlo de alguna manera, es el presidente. ¿Usted comparte o animaría a Herrera a seguir en política como le animó el otro día Feijo? Le animé yo antes, cuando dije que cambiasen de asesores. La pregunta es al revés. La animé. Fui yo el que la animé. Cuando dije que utilizase a más Herrera y más fijo, la pregunta era al revés, había que preguntarle a él si compartía mi opinión, parece que sí, fijo, digo. No, lo que quiero decir es que si usted animaría a Herrera a seguir en política una vez que deje el gobierno de Castilla y León. No, es una decisión que tiene que tomar él. No, no. Es una decisión muy meditada, muy pensada, muy reflexionada por el presidente Herrera que siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo creo que ha sido un magnífico presidente de esta comunidad creo que ha sido un lujo político para esta comunidad pero él ha marcado sus tiempos les conocen mejor que yo casi y, y tomó una decisión hace cuatro años y se ha ido cumpliendo los tiempos no eh, renovación en el partido congreso del partido con primarias bueno, se ha hecho pero él ha tomado la decisión de que no quiere estar en, en la política activa o en la primera línea política, pero de asesor, ¿por qué no? Sí, quería preguntarle. Sí. Eh... Como, es que, como senador por la Comunidad? Yo creo que no lo tiene en la agenda. No lo tiene en la agenda. ¿eh? Yo creo, pero eso se lo deben de preguntar a él. Nada, eh, en clave electoral eh, quería preguntarle, no sé qué a, a qué ciudadanos creen más eh, de cara a los pactos postelectorales. Si Albert Rivera cuando dice que no votará con nada que tenga que ver con el sanchismo, o a Francisco Igea cuando dice que propiciará el cambio, aunque parece que últimamente cambia de discurso, pero y que propiciaría el cambio en el gobierno de, de, de Castilla y León. No sé eh, en qué situación cree que puede estar Ciudadanos. Igea es ese que dijo el otro día algo del de Vaticano y los cardenales, ¿no? Es ese, no. Hablando del presidente Herrera, no. Por pues fíjense, si él fuese cardenal, todos los días de comida en el Vaticano habría puchero, que es lo que mejor se le da. Y yo no sé por qué no puso de número dos a un puchero en su lista. Y de tres un cazo. Más cosas que era la novia de esta campaña política porque todos querían al final casarse con ella. Es un pensamiento político muy profundo. Hasta ahí no llego. No sé si era la novia o el novio, pero vamos, ahí no llego. Cuando se entra en profundidades yo no llego. Pero podía explicar, lo que sí que puedo explicar es mucho de, de pucheros, es el que más sabe. Y no ha dado ninguna explicación. Y de eso está callado. Y eso hay que recordárselo 15 días. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esa situación? ¿Qué pasó entonces? Porque él está ahí de casualidad. El partido dijo que no se presentase a las primarias. Está de casualidad. El partido dijo: no, no te presentes. Pero sí, si sí, el otro día le oí. Lo de la novia fue ayer y lo del de Vaticano fue hace. dos días, ¿no? hablando de que si Herrera fuese cardenal. Pues si él fuese cardenal, todos los días puchero, ¿qué es lo que mejor se le da? Más cuestiones. Hasta, hasta donde yo sé, sí. Yo creo que se ha explicado muchas veces. Respeto absoluto a la manifestación, sea macro, sea micro, pero ya se han dado todas las explicaciones que se tenían que dar. Más cuestiones. Mire, se genera empleo en el medio rural. Es que lo que no podemos es pedir, hay que crear empleo en el medio rural. Y cuando se dan pasos para generar empleo en el medio rural, con macogranjas o con lo que sea, todos nos oponemos. No. Eso da riqueza y empleo al medio rural, que es lo que necesita. Y si cumple todos los requisitos legales, ¿por qué no? Si cumple todos los requisitos legales, ¿por qué no? Si no los cumple, si hay alguna cuestión que no cumple, por supuesto que no, se autoriza. Pero si cumple todos los requisitos... Es que un día es la naranja, otro día es la mina de no sé qué pasado. Bueno, pero habrá que buscar salidas al medio rural. Yo le aseguro que Amazon no viene al medio rural. Genera riqueza y empleo en el medio rural, siempre y cuando legalmente cumpla todos los requisitos para ponerse en marcha. Más cuestiones. ¿Más cuestiones? Muchísimas gracias.